Hello. Good evening, Barry Allen. Hi. You know who I am? Of course, Barry Allen, Director of Central City Police, CSI Division. Director? I guess you get a promotion. Also known as The Flash, founding member of... What are you? I'm Gideon, an interactive artificial consciousness. AI. Sick. We gotta get out of here. Wait. Why? Would you accept my commands? Because you created me. Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics. Bienvenidos chicos a un nuevo video de teorías locas. Y en esta ocasión hablaremos un poco de un tema que ha intrigado a muchas personas a lo largo de los años: Gideon. Gideon es una inteligencia artificial, originalmente creada y programada por Barry Allen. Ella misma lo dijo, y sí, a pesar de ser una inteligencia, es usualmente representada como una mujer. A lo largo de 2 temporadas en DC's Legends of Tomorrow, muchas personas han preguntado cómo es que Gideon terminó en manos de Rip Hunter, cómo es que Reverse Flash la tenía y cómo es que no se ha vuelto a ver en la serie de Flash desde la primera temporada. En realidad no se ha hablado mucho al respecto, han dejado muchas preguntas al aire, pero lo que se puede decir con claridad es que Gideon ya no se encuentra en la bóveda del tiempo en Star Labs. No se ha dado una razón conclusa del por qué ya no se encuentra en Star Labs, pero los escritores han revelado que prefieren no recurrir a Gideon a cada momento, ya que al tenerla toda la información del presente, pasado y futuro, sería demasiado fácil resolver los problemas del Team Flash solamente apoyándose en Gideon. Además de que se convirtió en un personaje recurrente en el show de DC's Legends of Tomorrow, y sería un poco confuso si lo tuviéramos ahí y en el show de Flash. Cabe mencionar que más allá de ser solo una inteligencia artificial, Gideon ha demostrado evolución e incluso es capaz de simular emociones, como lo hizo durante el primer episodio de la temporada 2 de Legends, donde dijo a Rip Hunter que aún no estaba lista para morir, o en el episodio donde se mata de Rip Hunter como una mujer y tiene un momento romántico con el mismo Capitán Rip. Además, más tarde en ese episodio dice, por lo cual se puede decir que es capaz de simular el amor. Basándome en la poca información que he podido recopilar sobre el origen de Gideon, puedo suponer que fue creado por Barry Allen en un futuro no muy lejano, cuando Barry conoció a Rip Hunter como capitán de la Wave Rider, le obsequió a Gideon para que fuese la inteligencia artificial que operaba la nave, presuntamente antes del 2056, que fue cuando Barry mandó el mensaje a Rip Hunter previniéndolo de Flashpoint. Es decir, Gideon fue creado entre el 2024 y el 2056. De igual forma, Barry conoció a Rip en ese lapso, ya que hasta ahora no hemos visto ningún momento en que Rip Hunter y Barry se conozcan, al menos no formalmente. Otra incógnita es de cómo llegó a manos de Eobard Thawne. Bueno, principalmente hay que tener en cuenta que Thawne proviene del siglo 22, por lo cual es mucho después de la muerte de Barry, donde el Museo de Flash ya existe y quizás en este museo se presentan las primeras programaciones de Gideon. Eobard es un genio, hay que tener en mente eso, así que pudo reprogramar a Gideon para que le ayudara también, o simplemente robar la inteligencia artificial de alguna nave antigua de Rip. Cabe mencionar que es impreciso saber de qué año es Rip Hunter, ya que usualmente se encontraba en el punto de desvanecimiento, un lugar que se encuentra fuera de tiempo y ha estado viajando en el tiempo innumerables veces. En cuanto al origen de Gideon, realmente creo que estamos muy cerca, ya que la armadura de Savitar podría haber sido un primer paso. Sabemos que la armadura es capaz de moverse sola, por lo cual debió tener algún tipo no solo de control, sino de inteligencia robótica básica. Y aunque Barry destruyó la armadura, sabemos que Sisko es capaz de reparar cualquier cosa, y al ser una pieza de tecnología futurística, realmente dudo que Sisko deje pasar esta oportunidad para examinarla. Y esta podría ser la antesala de la futura inteligencia artificial conocida como Gideon, creada por Barry y Sisko. Incluso podría llegar a ser una adición a un nuevo traje, algo parecido al traje que llevaba Future Flash en los nuevos 52, que tenía piezas futurísticas y una computadora que funcionaba algo parecido como Jarvis en Iron Man.
De hecho, esta computadora se vio un poco antes cuando se mostró la muerte de Wally West, más o menos en el año 2020. Así que la próxima temporada, quizás casi al final, podríamos tener una de las primeras versiones de Gideon, incluso quizás incorporada a un nuevo traje de Barry. Y esto ha sido todo en cuanto al tema de Gideon. Si les gustaría que hablase de algún tema en específico, por favor déjalo en la caja de comentarios. Dale like y suscríbete. Y si ya estás suscrito, activa las notificaciones para que seas el primero en comentar. Síguenos en Twitter para estar en contacto con nosotros. Mando un saludo a todos nuestros bellos suscriptores y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.